Estoy fuera de casa, he dormido fuera de casa y vamos a desayunar ahora. Y luego a las 11 voy al gym y os enseñaré un poco mi rutina. Y voy a desayunar un poco de zumo, una tostada con embutido, normalito. Y luego un kiwi. Ahora ya estoy en mi habitación, no hagáis caso al desastre del fondo. Y voy a ir al gimnasio ahora, en nada. Hoy me toca hacer glúteo y voy a dejar algunos videitos para que veáis más o menos lo que hago. Pues ahora voy a hacer la mochila de gimnasio porque me vienen a buscar en nada. Así que, eso. No me da tiempo ni a maquillarme ni nada, normalmente no me maquillo. Básicamente porque voy a hacer deporte, pero hoy necesitaba pues al mínimo pintarme las pestañas porque tengo que hacer una foto para una colaboración, así que mínimamente me voy a pintar las pestañas y ya. Por cierto, esta es mi mochila de gimnasio que me la compré pues hace nada, es muy mona. Y muchas veces me preguntáis que por qué me llevo las Vans cuando entreno. Y es que cuando hago glúteo pues va muy bien, ya que la suela, ahora no lo veis, pero la suela es plana y da como estabilidad para hacer pierna. Pues ya estamos en el gimnasio y vamos a hacer pierna. Acabo de volver ahora mismo del gimnasio, como veis me he duchado y todo. Lo que estoy haciendo es ahora mismo comer pasta, que me encanta la pasta. Y luego voy a maquillarme un poco porque tengo que ir a hacerme uñas de los pies. Y luego he quedado con un amigo. Así que tendré que hacer un maquillaje muy rápido y muy ligero porque hace mucha calor hoy en la calle. Y bueno, ya veremos a ver qué me hago. A lo mejor os parece que es una locura porque no he parado de hacer cosas y mi día es como súper completo. Pero sí, no es solo hoy, siempre tengo los fines de semana así de llenos porque literalmente son los únicos días en los que tengo tiempo para hacer algo. Vale, no me voy a maquillar mucho, me voy a echar sobre todo protector solar porque después voy a ir a una cala con mi amigo, así que necesito protección. Me he hecho un poquito de corrector Essence, me está encantando últimamente este corrector que pone que es concealer, pero bueno,
se ve como súper natural en la piel. Pongo un poco en la zona de las ojeras y lo difumino todo con una esponjita. Lo voy a sellar todo con estos polvos de aquí, que son de Shiseido y son como de este color. Lo que sí que me encanta echarme es bronceador, y es de esta marca de aquí, que se llama Sleek Makeup, no sé si se ve. Y esta es una combinación de colores, que es que me encanta echarme bronceador, porque en verano pues el cuerpo coge color, pero la cara no tanto. Así que me echo un poquito y listo. Solo me echo pues las cejas, un poco de pestaña con rímel de agua y nada más. La raya es como con un lápiz, que bueno, se me va a ir, pero bueno, no pasa nada. Vale, acabo de venir de hacerme las uñas, las de las manos no, las de los pies, y mi amigo aún no ha venido, así que me toca esperar. Y me ha venido un paquete que sí, forma parte de mi rutina, abrir paquetes continuamente, así que vamos a abrirlo. Pero este ya sé cuál es, me lo he pedido en Amazon, y es un libro efectivamente, y es que... De verdad, he oído hablar tanto de este libro que es que lo he necesitado comprar y es precioso. Aunque no sabía que era tan pequeño, esto es tamaño bolsillo. No sabía que era tamaño bolsillo. No sé. Pero lo que os tengo que contar de este libro es que se llama The Ends With Us, de Colleen Hoover, y está en inglés. Será mi primer libro que voy a leer en inglés y espero entenderlo todo. Es de amor. Es de amor, y he oído hablar muchísimo de él por TikTok, porque se ve que es una historia tan bonita, pues que todo el mundo como que la quiere vivir, entonces yo quería leerlo. Así que bueno, os iré contando por las historias de Instagram y tal, y veremos a ver qué tal. A vosotros habrá pasado un segundo, pero para mí han pasado unas cuantas horas. Ya he quedado con mi amigo, ya hemos ido a la playa y he venido, me he duchado, me he maquillado, como veis, pues normalito. Y me he puesto pues una sombra igual del color de mi vestido y pues ya está. Bueno, para que os ubiquéis más o menos, casi son las 9 de la noche. Voy a salir a cenar con mi hermana, su novio y mi novio. Y bueno, pues vamos a ir a cenar y a tomar algo, y os voy a enseñar mi outfit. El outfit de hoy es este vestido aquí, que es mi favorito de verano, y con estas sandalias. Aprovechando el ratito que tengo, os voy a comentar que me estoy leyendo Daemon, de Sam León, y me está gustando bastante. Llevo poco más de 100 páginas, pero es que quiero enseñaros la cantidad de post-its que ya llevo puestos, porque la verdad es que me encanta tanto el protagonista masculino como la femenina, que esconde muchas cosas detrás. Aún no entiendo del todo qué es lo que está pasando, pero quiero averiguarlo, y la verdad, y es una trilogía, son 3 libros, y la verdad es que ahora me está enganchando y nada más acabo de empezarlo, pues quiero saber qué más cosas pasarán. En Instagram siempre os dejo actualizaciones de todos los libros que me esté leyendo. Os lo voy a dejar por aquí, porque de verdad siempre, siempre, siempre publico cositas primero por allí. A cenar. Os presento a los invitados. Por el lado derecho tenemos... con pantalón rojo tenemos al equipo Diana y José, y el y equipo por otro lado Irina y Miguel. ¿Y el equipo? ¿Quién saltaba victorioso?
transitable. Rico. ¿Qué hay? Ah, soy yo, ¿no? Aceptable. Ya volvemos para casita. Buenos días, estamos hoy a domingo y estamos en la playa. Y bueno, vamos a pasar todo el día aquí. Harry Potter del chino. Con las sombrillas y todo. Ya he llegado de la playita, me he dado una ducha y de verdad que estoy súper, súper, súper cansada. Me ha acostado tarde porque ayer pues salimos a cenar, salimos a tomar algo y volví sobre las 2 o así y hoy me desperté a las 10, he dormido solo 8 horas, que para mí 8 horas son pocas porque, bueno, no duermo muy bien entre semana. Así que bueno. Y ahora que tengo así un ratito, que es que son las 7 más o menos de la tarde, voy a leer un rato Damon y avanzarlo un poquito porque es que me está encantando este libro. Bueno, chiques, ahora pues he estado leyendo un buen ratito y voy a ir a cenar y después de cenar pues voy a ir a dormir porque mañana pues me levanto muy muy pronto, me levanto a las 6 de la mañana cada día. Así que sí, tengo que dormir muy prontito. Y bueno, hasta aquí el vlog de mi fin de semana. Espero que hayáis visto un poco lo que hago. Aunque bueno, no suele ser todos los fines de semana igual. Es así, entrenar y tal, pues sí. Pero bueno, no todos los fines de semana salgo, no todos los fines de semana estoy por ahí. A veces pues me gusta descansar en casita. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!